alrededor de las 6:30 de la mañana se recibe un llamado telefónico, dando cuenta que en el kilómetro 357 de la autopista Mano Rosario Córdoba existe una colisión, o bien se encuentra un camión colisionado en la parte delantera. Al arribo del personal de bomberos para efectuar las tareas pertinentes, se puede observar que en el lugar se encontraba el camión, pero no se encontraba otro vehículo, lo que estaría significando que este camión impactado con el masculino lesionado se encontraba ahí sin, valga la redundancia, el otro vehículo que estaría impactado en la parte trasera. Bien podría ser que esta persona se haya ido sin escuchar el impacto o por alguna otra causa que nosotros desconocemos. El personal de la dotación realiza las tareas pertinentes acorde al rescate del masculino y se realizan acciones conjuntas en esta nueva era con el 107, con las ambulancias de emergencia del hospital local, los cuales derivaron una ambulancia del hospital local equipada para el traslado del mismo, del masculino, hacia el hospital local. Paciente que ingresó con un traumatismo de tórax y se encuentra en este momento siendo atendido en el hospital local de nuestra ciudad.